realmente hay que continuar la tarea a pesar de del feriado Pucú, como suele decir, que comenzó viernes, sábado, domingo, lunes, puente, y continuó el martes y hasta ayer. Doctor, pero referente a las cifras, a las cifras lo que te quería preguntar, doctor, porque hasta ayer hablaban de 5 nomás. El doctor Valmelli el otro día nos decía, el año pasado me morí de vergüenza, dice, porque me preguntaron a las 7 de la mañana y no teníamos todavía muchos reportes, teníamos como 3 o algo así. Y después le llaman más tarde y ahí ya se había duplicado o triplicado la cifra, porque parece ser que algunos padres no solamente son irresponsables y compran las bombas, los fosforitos y todo el resto, sino que encima esperan a llegar, a levantarse, y ahí recién le llevan a los chicos al hospital. ¿Qué cifra está llegando, doctor Saldívar? El caso nuestro es 8. 8 casos de lesionados por aparatos pirotécnicos. 7 son menores, 8 en total. Un solo adulto de 26 años que tuvo una lesión por 12x1 en el maxilar inferior derecho, digamos, tuvo una fractura. Después los niños menores oscilan las edades entre 5 años, 6 años, 10, 11, 12 y 14 años, los menores. Y el cebollón llevó la delantera porque fue la que afectó en 5 casos a los menores. 12, el fosforito lesionó una lesión de iris, lesión corneal en una pequeña de 12 años, y otra lesión ocular tenemos en la pequeña de 5 años, que fue lesionado la conjuntiva ocular por la cañica silbadora. Y el más grave de todos es una pérdida de la falange distal del dedo índice y dedo anular de la mano izquierda. Es un menor de 10 años que ingresó a las 0:30 horas el día 25 de la madrugada, ¿verdad? Él esperó vacuidad gástrica, reposo gástrico, para ser sometido a la anestesia general, y los colegas de traumatólogos, cirujanos humanos, lo que hicieron un remodelado de los dedos, que de hecho ya tenía su amputación en el momento de la explosión. No aprendemos, ¿verdad, doctor Saldívar? Y mira, yo te diría, lo que no debemos hacer, pero le seguimos. Estaba comentando con los compañeros que también a veces vos no le compras, no le provees, pero los niños salen, juegan en la cuadra, famosos, se van con sus amiguitos, de repente a lo mejor alguien sí de la cuadra le facilitó estos elementos, y la inocencia tiene una capacidad investigativa. A pesar del peligro, muchas veces uno no mide, ocurre el accidente ya tarde, son los agentes. Y pregunto, doctor Saldívar, esto en cuanto a fuegos de pirotecnia, a fuegos artificiales, a petardo y todo. ¿Y en accidentes de tránsito, doctor, cómo estuvieron las cifras? Nosotros tuvimos 32 lesionados en accidentes de tránsito el día martes y 26 el día miércoles. O sea, 50. 58 en total, 58. 39 de ellos en motocicletas. De los 37 en motocicletas, en total no tenían casco 21 motociclistas. Y con casco 9 de ellos. 3 no tenemos información del levantamiento en el momento de datos de la historia clínica. ¿Alguno de ellos va a quedar con secuela, doctor? Sí, seguro de eso, porque requirieron, los que no tienen casco tienen lesiones craneales graves. Ellos son intervenidos 4 pacientes, y ellos tienen sí su craneotomía, están internados en la terapia intensiva, y muchos de ellos, según evolución, vamos a ir escribiendo qué consecuencias tiene finalmente en estos pacientes.
¿Alguno de ellos falleció, doctor Saldívar? ¿Alguno de ellos falleció? Nosotros tenemos los fallecidos, son tres el día martes y uno el día miércoles, cuatro en total. Uno de ellos es de motocicleta. ¿Y los otros tres, doctor? Los otros tres son pacientes que fueron no lesionados en accidentes de tránsito, sino agresiones por terceros. O sea, fueron asesinados. Herida por arma blanca, sí, arma de fuego también. O sea, tuviste entonces 58 heridos, la mayoría accidentes de moto, la mayoría sin casco. Los que estaban sin casco están en terapia intensiva y quedarían con secuelas si es que sobreviven. Y después estás hablando de los muertos también. Doctor, este caso del chiquito de 12 años que falleció ahí sobre General Santos, ¿este caso llegó también al Hospital del Trauma? No, nosotros tenemos la misma referencia que ustedes tienen en las publicaciones de la crónica. El chico que fue despedido golpeó la cabeza con algún elemento fijo y quedó ahí tendido ya sin vida. Fue levantado el cadáver por la fiscalía. ¿Esos casos ya no llegan al Hospital del Trauma? No, directamente son remitidos, si hay dudas, las causas al laboratorio forense directamente. Doctor, malísimas tus cifras, y estamos hablando de Navidad y estamos hablando de un pequeño detalle. Tuvimos un feriado nomás, que fue el feriado de ayer, porque esta festividad nos agarró entre semana. Navidad no suele ser una festividad de farra, de fiesta y qué sé yo, ni de descontrol, como es Año Nuevo. Si estas cifras tenemos en Navidad, ¿se puede proyectar que en Año Nuevo aquello puede estar peor, doctor Saldívar? Ojalá que la gente entre en razón, Mabel, realmente las cifras de lesionados a nivel mundial suele ser más alta en la fiesta de Año Nuevo. Se liberan más la gente, las fiestas duran prácticamente al día siguiente hasta salir el sol, es lo habitual en todo el mundo, y de hecho pues la cantidad de alcohol que está circulando es mucho mayor, y si nosotros no tenemos la visión de tener la utilización de taxis, de medios digitales o algún conductor abstemio elegido, no vamos a bajar nunca las cifras, porque realmente la mayor causante de todo este accidente es el alcohol de posmedia. Doctor Saldívar, estamos a las órdenes si quiere hacer una campaña, si quiere venir a hablar, estamos a las órdenes para lo que usted mande, en lo que podamos colaborar. De verdad, yo espero que estos padres cuyos hijos se murieron o cuyos hijos se hirieron gravemente sean imputados por violación del deber del debido cuidado. Así que de verdad necesitamos empezar a poner las cosas en su lugar, porque escondiéndonos en la ignorancia y en el ay, sin yaranga no habrá querido luego, estaba nomás luego apurado, se van las vidas de estos chiquitos que están al cuidado de ellos. Un abrazo, doctor Saldívar. A las órdenes también, Mabel, y vamos a seguir conversando. Realmente es importante la discusión que ustedes hacen. Muchas gracias. A las órdenes, doctor. Un abrazo. Era el doctor Agustín Saldívar, titular del Hospital del Trauma.